Egunon guztiori, bakatuko diazue, Frantziatik etorriten irakaslea, Bulen jauna, elkarrizketa bat zeukan, eta berarekin egon behar izan dut pixka batean. Beraz, bakazioa eskatzen dizuet, atzerapen txiki honengatik. Bueno, pues vamos a empezar hoy con la tercera jornada de este curso. Os pido excusas porque le han hecho una pequeña entrevista al profesor Boulin, que luego va a intervenir aquí. Y bueno, pues he tenido que estar con él y se nos ha prolongado más de lo esperado. Por lo tanto, bueno, pues ese ha sido el motivo de este pequeño retraso. Bueno, para empezar esta tercera jornada sobre el empleo del tiempo, el tiempo de trabajo, tiempo de ocio, su impacto social, pues contamos hoy con la presencia de Martín Auzmendi, presidente del Consejo de Relaciones Laborales de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Y bueno, pues en primer lugar yo sí le quiero agradecer de todo corazón, sinceramente, pues su presencia hoy aquí entre nosotros. Martín Auzmendi es muy conocido entre nosotros, pero para trazar algunos aspectos de su vida profesional. Bueno, pues de joven trabajó en el sector siderometalúrgico, así que ha abarcado muchos campos en su corta vida profesional. Ha sido también parlamentario, creo que en dos ocasiones, en dos legislaturas, en el Parlamento Vasco. Ha sido consejero de Trabajo y Seguridad Social del Gobierno Vasco. Ha ejercido la abogacía en los años 90 y también ha sido miembro del Consejo Económico y Social en el grupo de expertos entre los años 95 y 99. Mediador del PRECO, Procedimientos Voluntarios para la Solución de Conflictos Laborales, entre 1992 y 2002, 10 años, y desde octubre de 2002, pues actualmente es el presidente del Consejo de Relaciones Laborales de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Aparte de eso, me permitiréis decir que así como yo, es de Ataun y que eso imprime carácter, ¿eh? Aparte de eso, para los que no sabéis, Ataun es un pueblo, un gran pueblo, pequeño en habitantes, que está en la muga con Navarra, en el Goierri, en el Goierri guipuzcoano. Y bueno, y sin más preámbulos, pues vamos a iniciar esta tercera jornada con esta primera intervención. Y como hoy el enfoque, la perspectiva desde la cual vamos a abordar el empleo del tiempo va a ser desde la perspectiva de la reducción del tiempo de trabajo, pues nos ha parecido oportuno que Martín, como presidente del Consejo de Relaciones Laborales, nos trace un poquito cuál ha sido la evolución desde la perspectiva de los convenios de la duración del tiempo de trabajo en estos 20, 30 años en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Y por lo tanto, nadie mejor que él para que nos pueda trazar esa evolución. Eta besterik gabe, eskerrik asko Martin etortzeagatik, eta eskaitza. Egunon eskerrik asko Jose Mari. Denboraren erabilpena gai orokorra, gaur niri dagokit laneko denbora hitz egitea, laneko denbora gutxi gora bera nola bere joan etorria Euskal Herrian zein izan den, ezta? Bien, jornada, reducción de la jornada de trabajo, del tiempo de trabajo, avances y ralentizaciones. Bueno, en primer lugar, porque este puede ser un tema, no sé, yo creo que voy a intentar hacerlo de forma que no les termine abrumando con números, datos, porque al final termina siendo un poco, pero a lo mejor en ocasiones puede ser un poco inevitable el que
el que se pueda producir un cierto caos en el, pero bueno, intentaremos hacerlo de la manera más ordenada y sistematizada para que lo puedan ir asimilando. Bueno, en primer lugar, simplemente bueno, algunas cuestiones de orden conceptual para, en fin, para intentar situar de qué estamos hablando. Por lo tanto, yo creo que puede ser conveniente, bueno, el que por lo menos les comente cuando yo me voy a referir a la reducción de la jornada al final, de qué estaríamos hablando. Porque, bueno, por lo tanto, desde el punto de vista de lo que pueden ser tipos de trabajo. Bueno, estamos en presencia de, por lo menos, de dos bloques de que podrían tener la consideración de, por una parte, el trabajo remunerado y el trabajo no remunerado. Ciertamente, a lo largo de la historia, la jornada no siempre ha tenido la misma... No siempre se ha tenido la misma idea de lo que es la jornada laboral. Es decir, incluso el propio concepto de jornada nace muy al hilo de lo que es la revolución industrial. En la concepción preindustrial, ciertamente, no existe una jornada de trabajo. En este esquema, el criado se empleaba para el amo durante un número de años sin referencia alguna a la jornada de trabajo. Por lo tanto, ciertamente, se empieza a hablar de jornada laboral a finales del siglo, bueno, en fin, pues mediados del siglo XIX, que es cuando realmente se empieza a hablar de la jornada laboral. Por lo tanto, desde el punto de vista de los tipos de trabajo tenemos lo que es propiamente el trabajo remunerado, es decir, aquel trabajo que lleva aparejada una contraprestación económica. Porque trabajo, ciertamente, en general, yo creo que cuando hablamos de trabajo nos referimos a esa actividad que consiste en, bueno, por una parte, producción de bienes y también la prestación de servicios. Por lo tanto, bueno, en general. Dentro del trabajo remunerado tenemos el trabajo remunerado con contratos, que es, en fin, los contratos laborales. Por lo tanto, para entendernos, pues están en este grupo lo que es el sector de los asalariados, que dentro de la comunidad autónoma, por cierto, pues la comunidad autónoma vasca representan aproximadamente un 80%. Luego ya haremos una fotografía de cuál es el cuadro de la población ocupada en la comunidad autónoma. Está por otra parte el trabajo por cuenta propia, es decir, el de los autónomos, que también lleva aparejada una remuneración, y también existe el trabajo irregular, el denominado irregular o en la economía sumergida, donde también existe una contraprestación económica, pero que, sin embargo, pues, en fin, pues por eso se llama sumergida. No se conocen los datos, al menos los datos exactos de cuál es esa realidad, pero en todo caso eso también existe en nuestro ámbito, y yo creo que en todas las economías existe algo de lo que puede ser entendido como economía sumergida o trabajo irregular. Y por otra parte está el trabajo no remunerado, que es en el que, bueno, yo bueno, consideraría por una parte lo que es propiamente el trabajo doméstico, en torno al cual, pues bueno, pues existe, pues ahí existe la discusión de, en fin, entre, bueno, pues fundamentalmente quienes se ocupan, que es evidente quiénes se ocupan más de este trabajo, el hecho de si debiera de llevar aparejada algún tipo de remuneración o no. El dato cierto es que hoy no lo tiene, no lo tiene, al menos salvo en los casos en los que efectivamente concurre el hecho de la contraprestación, que entraría dentro del trabajo remunerado, pero hay un trabajo doméstico que es el que realizan, en fin, fundamentalmente las mujeres. Yo creo que cada vez más también los hombres nos dedicamos un poquitín más, pero que no lleva aparejada necesariamente no tiene una contraprestación económica. Y por otra parte está el trabajo más, diríamos, voluntario, del voluntariado, en el que están, pues bueno, pues desde los servicios a la comunidad, pues bueno, entrarían también, bueno, los trabajos que pueden estar prestando desde el ámbito de las organizaciones no gubernamentales. En el ámbito de los servicios sociales, sobre todo, pues no se da bastante este trabajo, ¿no? Bueno, por lo tanto, remunerado, no remunerado, y dentro del remunerado tenemos los trabajos remunerados con contrato, los trabajos por cuenta propia, autónomos. Dentro de la comunidad autónoma tenemos un sector muy importante, que es el de trabajadores por cuenta propia, que es el de los cooperativistas, que son aproximadamente 27.000. Luego ya veremos este dato. Y la irregular.
Bueno, seguimos con el definición normativa del tiempo de trabajo. Es decir, cuando estamos hablando de tiempo de trabajo, la directiva 2003/88 de la Unión Europea, ahora Unión Europea, antes todavía seguía siendo comunidad en el 2003, se entenderá por tiempo de trabajo todo periodo durante el cual el trabajador permanezca en el trabajo, a disposición del empresario y en el ejercicio de su actividad o de sus funciones, de conformidad con las legislaciones o prácticas. Por lo tanto, aquí se está hablando, en esta definición aparece con claridad la siguiente nota: todo periodo durante el cual el trabajador permanezca en el trabajo, a disposición del empresario. Por lo tanto, se está hablando del trabajo por cuenta ajena. Es decir, en la Unión Europea, cuando se habla del concepto de tiempo de trabajo, se vincula al hecho de la ajeneidad, es decir, al hecho de que el trabajador o la persona que presta el servicio trabaja por cuenta de otro. Por tanto, pues bueno, y ese trabajo se realiza pues de acuerdo con de conformidad con las legislaciones, prácticas nacionales. En nuestro caso, luego ya hablaremos del tema, de acuerdo también con lo que son los pactos colectivos, los convenios colectivos. Población ocupada, aquí aparece asalariada, pero no solamente es asalariada en este cuadro. Nos encontramos con que en el 2003 la población ocupada en la Comunidad Autónoma del País Vasco venía a significar 896.300 personas. De estos, el sector más numeroso es el de los asalariados, que representan el 79,8%. Vienen después los autónomos, el 13,4%. Los empleadores son los empresarios, para entendernos, empresarios o empresarias, con el 3,1%. Los cooperativistas con el 3%, 3,03 creo que son, el 27.300, y luego está el grupo de otros que son trabajos a la familia, ayudas, tal, donde aparece aproximadamente el 0,7. Por lo tanto, de este cuadro, bueno, básicamente tiene, al menos a los efectos de lo que luego va a venir, el sentido de que podamos retener el dato de que cuando estamos hablando, por lo tanto, del tiempo de trabajo en nuestro caso, estaríamos hablando básicamente de este 79,8% que está sujeto a una jornada laboral y también, en cierto modo, digo cierto modo, los cooperativistas, aunque tienen, no son trabajadores por cuenta ajena, sin embargo, en el ámbito de la comunidad autónoma, la mayoría de los cooperativistas, de los que trabajan en el mundo de la cooperativa, tienen como referencia las jornadas laborales que están establecidos en el sector privado. Por lo tanto, aquí estaríamos hablando prácticamente, cuando estamos hablando de tiempo de trabajo, a los efectos de los datos que luego voy a señalar, de este aproximadamente 83% de la población ocupada de la comunidad autónoma, que, para entendernos, está sujeto a un tiempo de trabajo regulado. Tiene una jornada laboral, para entendernos, una jornada laboral ordinaria y la posibilidad de la realización de jornadas que son extraordinarias. Bueno, regulación del tiempo de trabajo, fuentes en nuestro ámbito, las fuentes de regulación del tiempo de trabajo, bueno, son dos. Por una parte están las leyes, las normas laborales, la legislación laboral, que en nuestro caso es competencia de las instancias centrales, es decir, es competencia de las Cortes Generales del Estado, el establecimiento de la legislación laboral y dentro de la legislación laboral también la regulación del tiempo de trabajo. Y la otra fuente de regulación del tiempo de trabajo es el de los convenios o pactos colectivos. Luego veremos que prácticamente hoy en nuestro ámbito, prácticamente en el 100%, no sé si puedo hablar del 100%, pero desde luego por encima del 90%, el tiempo de trabajo no está el aplicado, el efectivo, no es el derivado de la legislación laboral, sino que el derivado de los convenios o pactos colectivos, que es el que realmente ha llegado a sustituir, pero sí a, bueno, de hecho sí a sustituir en la práctica, al menos a los efectos de la aplicación del tiempo de trabajo, en la jornada que se viene aplicando. Evolución del tiempo de trabajo en la legislación laboral, para que se hagan una idea, un poco, ¿cuál ha sido la evolución? Aquí no estamos hablando solamente de los 30, es un poco de los últimos 30 años, sino para que lo tengan un poco en cuenta cómo ha ido evolucionando. La primera regulación que figura es en el año 1881, para los albañiles, se establece una jornada de 9 horas. En el 19, en pleno follón, en uno de los grandes follones de finales del siglo XIX, de los principios del 19, se establece la jornada máxima de 8 horas, pero solamente en la industria. Hay que anotar que solamente se establece
para la industria. En el 19 es cuando se aprueba por parte de la OIT el primer convenio que hace referencia a la jornada laboral. Este convenio, que entra en vigor en el año 1929, creo que fue, no, 21, perdón, el 13 de junio del 21, entró en vigor el primer convenio sobre jornada laboral que se establece por parte de la OIT, en virtud del cual se aprueba la jornada laboral máxima de 8 horas diarias y 48 semanales. Este convenio, en lo que respecta al Estado español, es ratificado en el 29. 8 horas, 48. En el 31, Segunda República, se establece el límite ordinario de 8 horas diarias, 6 días a la semana y descanso el domingo. En el 76, en el periodo franquista, prácticamente estamos con la semana de... se modifica las 8 horas y la semana laboral durante el franquismo pasan a ser 48, aunque no aparece aquí, pero vamos. En el 76 viene la modificación de 44 horas. En el 79 es el primer estatuto de los trabajadores a partir de la aprobación de la Constitución. Es decir, estamos en la nueva etapa. En el 79, por lo tanto, el primer estatuto de los trabajadores fija la jornada laboral de 43 horas semanales, en jornada partida 42 semanales para las jornadas continuas. Y en el 82, que es la última reforma laboral que se produce en el Estado español, se establece la jornada máxima legal de 40 horas semanales. Estamos hablando de jornada ordinaria. Luego, bueno, están las horas extraordinarias, que en la legislación estatal está regulado de manera que se pueden realizar un máximo de 80 horas al año. Pueden ser compensadas mediante descanso. Aquí tenemos un problema, yo creo que este es un ámbito bastante donde la información es bastante complicada, porque no se tiene exactamente el número de horas. Primero está el hecho de, en fin, de la fiabilidad que pueden ofrecer el número de horas que se declaran, y dos, tampoco existe, yo creo, que mucha fiabilidad en relación con cuáles son las modalidades de compensación, si es mediante retribución o mediante descanso. Si es mediante descanso, eso lógicamente, si es mediante descanso, la jornada ordinaria no se altera, sigue siendo la misma. Si se retribuye, pues estaríamos hablando de una jornada superior a la ordinaria. La jornada diaria, en estos momentos, la jornada ordinaria máxima es de 9 horas de trabajo diario, digo en estos momentos, ¿eh? Por convenio se puede modificar la jornada máxima de 9 horas, siempre garantizando el descanso de 12 horas al día, ¿eh?, entre jornadas. Los menores de 18 no pueden realizar más de 8 horas de trabajo efectivo, incluyendo en su caso de formación, y el descanso mínimo semanal de día y medio sin interrupción es el que está fijado en estos momentos, que es de 2 días en caso de los menores de 18. Directivas de la Unión Europea. Hay una directiva del 93 que establece que fija un límite de la duración de la jornada de trabajo en cómputo semanal, estableciendo un máximo de 48 horas, incluidas las horas extraordinarias. Esta directiva está planteando problemas, porque la directiva abre la vía para que, mediante renuncia individual, las 48 horas puedan ser superadas. De hecho, con Inglaterra hay una discusión, y de modo que en estos momentos incluso se está en el ámbito de la Unión Europea nuevamente se está planteando la revisión de esta directiva, que ya sabemos, bueno, no sabemos en qué quedará. En nuestro caso, antes decía que la jornada laboral establecida en estos momentos es la jornada máxima legal. Son 40 horas, pero son 40 horas de promedio, es decir, por convenio se pueden superar las 40 horas. Lo que no se puede es superar en cómputo anual el promedio de las 40 horas semanales. Vacaciones, simplemente para que tengan en cuenta, yo creo que son datos que pueden ser interesantes. En el 31 se establecen las vacaciones pagadas de al menos 10 días al año. Estamos hablando de la República.
El primer convenio de la OIT en relación con las vacaciones es del 36, donde se establece un mínimo de 6 días laborables de vacaciones pagadas. La ley del contrato de trabajo del franquismo habla de 8 o 9 días naturales y mínimo de 7 laborables. Como verán, entre el 31 y el periodo 38, a partir del 38 se reducen el número de vacaciones. Sin embargo, en el periodo franquista, en las ordenanzas de trabajo se pueden establecer entre 8 y 30 días naturales. La ley de relaciones laborales del 76 fija 21 naturales. En el año 1980 se fija el mínimo de 23 días naturales y, aunque no aparece aquí, en el 83, yo creo que fue en el 83, es cuando se modifica las vacaciones, pasan las vacaciones pagadas de 23 a 30 naturales. O sea que, de modo que en estos momentos la legislación vigente establece las vacaciones pagadas de 30 días naturales, de los cuales en algunos convenios colectivos, pues para que no haya líos, pues vienen a complementar la norma diciendo que estableciendo un mínimo de laborables. Eso es bastante habitual en los convenios colectivos de nuestro ámbito. Festivos, en la actualidad son 14 días retribuidos no recuperables, y como dato que yo creo que también es, en fin, al menos ilustrativo de cómo ha ido evolucionando. La ley del descanso dominical entró en vigor en el ámbito del Estado español en el año 1904, el descanso dominical, lo cual no significa que hoy el descanso dominical sea una realidad para todos. Luego ya veremos, ¿eh? Es decir, hay quienes, los sábados y domingos, pues, en fin, les toca trabajar. También en relación con las vacaciones, pues para que, en fin, para... Yo creo que es un poco ilustrativo. Mirando esta información, tratando de obtener información en relación con este tema, en relación con las vacaciones, en el programa del Partido Comunista del año 1960, en pleno periodo franquista, en su programa aparece la reivindicación de 15 días de vacaciones pagadas, en el año 1960. Bueno, yo creo que quizás este es un cuadro que yo creo que es importante, para que observemos cuál es la evolución de la jornada laboral en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Tenemos en la primera columna, en la primera línea, perdón, la semana máxima legal, cómo va evolucionando, en el 50-48, en el 80-43, 90-40, 40-40, no se mantiene. A partir del 80 estamos siempre hablando de una jornada que es, en fin, es jornada máxima, que es susceptible de modificación mediante convenio colectivo. De hecho, es a partir de los años 78-79 cuando, a partir de la negociación colectiva o con la negociación colectiva, se empiezan a producir pactos que establecen la jornada anual. Hoy prácticamente todos los convenios colectivos establecen la jornada anual, ningún convenio está hablando de la jornada semanal. Por lo tanto, estamos en un momento en el que prácticamente todos los trabajadores y trabajadoras de nuestro ámbito pues tienen fijada la jornada laboral en términos anuales. La jornada anual máxima en el 50 eran 2.200 horas, 1980-2000. Aquí hemos hecho una estimación, porque no hemos hallado el dato de cuántos eran los festivos en el 50 y tal, pero bueno, pero de alguna información que hemos obtenido, nos hablan de 2.200, 2.000 en el 80, 1990, a partir de 1990 se mantienen las 1.826 horas. Estamos hablando de jornada máxima legal. Y en la línea abajo aparece la jornada pactada. Cuando estamos hablando de jornada pactada, estamos hablando de la jornada que en estos momentos está establecido en los convenios colectivos. La media. Por ejemplo, aquí hay un tema, un dato que yo creo que puede resultar significativo. En el año 1978, yo creo que de los primeros convenios colectivos que se negocia en la comunidad autónoma después del franquismo, es el del metal de Guipúzcoa, donde se fija la jornada laboral jornada máxima efectiva de 2.002 horas. 1978,
aquí, por lo tanto, bueno, en fin, no andaban muy lejos, o sea que en el 80 es cuando empieza a pegar el gran, en fin, empieza a bajar, sí, significativamente. Por ejemplo, la jornada pactada que figura aquí, 1974, del año 1980, es el del metal de Guipúzcoa, porque es, en fin, considerábamos que podía ser una jornada, en fin, bastante representativa de lo que... Por lo tanto, aquí observarán que realmente hay una diferencia muy sustancial entre la jornada legal y la pactada, ya en el 80. En 1990 pasa a 1753. A partir del 90, para que lo tengan en cuenta, a partir del 90 estamos hablando de jornada media. Por lo tanto, estos son datos registrados en el ámbito de nuestra, es decir, del Consejo de Relaciones Laborales. Por lo tanto, son datos que de esto yo sí que puedo dar fe que se corresponden ciertamente con la realidad de lo que son convenios registrados en la Comunidad Autónoma del País Vasco, de todos. Los que se publican en el boletín oficial. 1753 en 90, 1723 en el año 2000 y 1699 en el año 2003. En el 2003, en los 1699, no se ha tenido en cuenta la jornada de los funcionarios públicos. Si tuviéramos en cuenta la jornada de los funcionarios de la comunidad autónoma, tanto la administración local como la general, La jornada media del 2003 sería de 1.677 horas, porque la jornada laboral del personal de la administración pública en la comunidad autónoma desde el año 2000 es de 1.592, 35 horas semanales. Antes de... en el Estado... La jornada del año 2003 era de 1.753, 54 horas más de media que en la Comunidad Autónoma del País Vasco. La jornada media en la Unión Europea y Noruega, estos son datos del 2002. Ahí ven, desde los países por incorporar, uno de los países de nueva incorporación a la UE, a partir del 1 de mayo, Eslovaquia, 1881, y Francia aparece aquí con 1599. Por lo tanto, en fin, aquí aparece una escalera media UE, que yo creo que para nosotros puede ser 1711, por lo tanto estamos ligeramente por debajo de la media de la Unión Europea, pues cuatro horas. Por lo tanto, bueno, en fin, si se toma como referente, diríamos, en fin, si la media de la UE pudiera ser considerada como una media que desde el punto de vista de las condiciones de trabajo del personal, pues se considere como la, no sé si la idónea, pero bueno, pues estaríamos en la media. De modo que en la discusión que está, aunque no es un tema que afecte a esta exposición, cuando se está hablando en nuestro ámbito de que nuestra jornada, pues bueno, pues en fin, de si sigue siendo demasiado elevada o sigue, en fin, o nos estamos bajando demasiado, pues aquí tenemos referentes tanto de los que están por encima como de los que están por debajo nuestro. Jornada anual, oiga, porque estamos hablando de la media, ¿cómo estaría evolucionando en su relación entre el sector privado y público? Pues aquí tienen el cuadro. En el sector privado, 1.702, y en el público, incluyendo los acuerdos de condiciones de funcionarios, 1.577. Por lo tanto, es una diferencia bastante, bastante considerable. La media, ya lo hemos dicho antes, teniendo en cuenta a los funcionarios, 1.677. Si no tuviéramos en cuenta a los funcionarios, pues estamos hablando de 1.699, 1.700 prácticamente. Por territorios, Guipúzcoa es el que tiene la jornada, pero bueno, tampoco existen grandes diferencias, ¿eh? 1731 Álava, Vizcaya 1716, 1714 Guipúzcoa. Aquí interterritorial son los convenios de ámbito y el estatal 1738. Media comunidad autónoma, pues bueno, no sé, por ejemplo. Sectores. Yo no les voy a, en fin.
De este cuadro lo que resulta es que la siderometalurgia en el sector privado es el sector que tiene una jornada laboral más reducida. Viene después construcción y oficinas y despachos. Oficinas y despachos, estamos hablando de Gipuzkoa y Vizcaya porque Álava no tiene convenio específico de oficina, se rige por un convenio de consultorías y tal de ámbito estatal. Y por meter uno de comercio, aquí aparece textil, con una jornada sensiblemente superior a... Aquí es donde se observa, en relación con el comercio del textil, además hay que observar que Gipuzkoa, que tiene llamativamente una jornada superior al resto, hay que tener en cuenta que desde el 2002 los convenios del comercio de Gipuzkoa no se han renovado. Por estas historias que estamos teniendo con las especiales dificultades en la negociación colectiva. La semana laboral y su distribución. Antes decía que la ley del descanso dominical entró en vigor en 1904, pero aquí veremos que, ciertamente, con la entrada en vigor, sobre todo, de la semana laboral de 40 horas, la semana laboral de 40 horas lo que implica es que una parte muy significativa de los trabajadores y trabajadoras asalariados, asalariadas, empiezan a librar los sábados, por lo tanto, la mayoría pasa a trabajar de lunes a viernes. Sin embargo, hay un sector colectivo de personas que, pues trabajan los sábados. Estos datos son de ámbito estatal, del año 2001. De acuerdo con estos datos, los sábados trabajaría un 40% del personal y los domingos un 17%. Yo no sé si esto puede ser representativo de la comunidad autónoma. No sé, pero ese es un dato que no sé si el Eustat tiene este dato, pero vamos, pero en todo caso, bueno, yo creo que simplemente sin tomar a rajatabla estas cifras, yo creo que lo único que sí hay que poner de manifiesto es que, aunque a veces algunos nos olvidemos, los sábados y domingos hay gente que trabaja para que otros descansemos y para que otros disfrutemos del ocio y esas cosas, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, pues en el ámbito de los servicios sociales, servicios sanitarios, sectores como hostelería, etcétera, pues en fin, pues hay un montón de gente que presta servicios para que otros disfrutemos del... Y esto es lo que a veces incluso, pues yo creo que algunos, pues no terminamos de valorar suficientemente, porque da la coincidencia de que encima pues son los peor remunerados, los que peores contratos tienen, etcétera, ¿no? Pero bueno, ese sería otro tema. Evolución de otros conceptos asociados a tiempo, pues bueno, están licencias retribuidas, excedencias, formación, conciliación de trabajo y vida familiar. Aquí no tenemos información porque, claro, porque ciertamente las licencias retribuidas se producen dentro del tiempo de trabajo. Por lo tanto, en tanto en cuanto se utilicen las licencias retribuidas, eso significa el que esa parte del tiempo pues sería un tiempo no realizado, ¿eh? Pero bueno, excedencias que aparecen vinculadas a estudios y otro tipo de circunstancias, ¿no? Formación continua que aparece en la negociación colectiva, permisos vinculados a la formación, ¿eh? Y también los que aparecen vinculados ahora, en concreto, a partir de una ley que se aprueba en el año 2003, que tienen como finalidad la conciliación del trabajo y la vida familiar, que también, pues bueno, pues siempre aparecen ahí. La distribución y ordenación del tiempo de trabajo. Antes decía que la mayoría de los convenios colectivos fijan la duración de la jornada laboral en términos anuales. Sin embargo, la ley permite a los convenios establecer la distribución de las horas de trabajo a lo largo del año, de modo que las empresas tienen que aprobar un calendario laboral al inicio del año, todos los años, que comprende el horario de trabajo, la distribución anual de los días de trabajo, los festivos, los descansos semanales o entre jornadas y los días inhábiles. Mediante contrato individual se pactan, de modo que cada vez es más frecuente que aparezcan en los convenios y pactos colectivos acuerdos que implican la creación de horas de disponibilidad, bolsas de horas para utilización que decide el empresario en función de puntas de producción, circunstancias, cartera de pedidos, régimen de correturnos,
Lógicamente, entre paréntesis, la reducción de la jornada, lógicamente, lo que, bueno, ha sido posible la reducción de la jornada, entre otras cosas, porque, bueno, realmente ha habido incrementos muy importantes de producción como consecuencia de los avances tecnológicos que se han ido produciendo durante los últimos años. Por lo tanto, las empresas donde buscan, diríamos, obtener, entre comillas, la compensación para obtener los rendimientos, pues lógicamente intentando fundamentalmente flexibilizar la utilización del tiempo. Esta es una de las características y que además está siendo objeto de, bueno, de discusión y de pelea permanente. Es decir, las empresas dicen, bueno, reducción de la jornada depende. Y depende significa depende. Hay muchas empresas que dicen no tenemos inconveniente en entrar en la aceptación de determinados niveles de reducción de jornada siempre y cuando ello lleve aparejado una distribución flexible. De modo que los trabajadores estén a disposición, entre comillas, de la empresa para cuando la empresa necesite. Por tanto, para que haya el menor número de horas que no productivas, porque eso sería lo que, en fin, la empresa trataría de evitar. Por lo tanto, el régimen de correturnos significa ni más ni menos que hay empresas que trabajan las 24 horas y no paran las máquinas. Sobre todo esto en la industria siderometalúrgica y tal, bueno, en la siderúrgica y tal, pues es bastante, bastante habitual. Y también se incorporan modalidades de contrato que establecen jornada variable. Jornada variable significa que la empresa decide dentro de la jornada pactada cuando el trabajador está presente en la empresa, ni más ni menos. Esto ya es llevar quizás al extremo, en fin, lo que es la flexibilidad, y es que, bueno, que la empresa decide cuándo un trabajador o una trabajadora realiza su jornada dentro del año. Pero bueno, son modalidades que están dentro de la jornada. Antes no lo he señalado, pero claro, hay jornadas a tiempo completo y jornadas a tiempo parcial. Aquí ven la evolución de la entre 99, bueno, de datos del 99 y 2003, donde se ponen manifiesto dos datos, ¿no? Uno, que efectivamente la jornada a tiempo completo de 1999 a 2003 baja, en el caso de los hombres del 87% al 85%, y en el caso de las mujeres del 65% al 60%. Las mujeres siempre pierden, no sé qué pasa. Digo, en jornada completa pierden posiciones, y en jornada parcial se pasa en el caso de los hombres del 12 al 14, y las mujeres suben un poco más. Aquí sí ganan en contratos a tiempo parcial, pero no en los contratos a tiempo completo. Bueno, en la resumen, perspectivas y tendencias, que yo me voy a centrar un poco en la... Bueno, aquí vemos un cuadro desde el año 1200 a 1998, que es bien, en fin, significativo. Como, pues bueno, pues la jornada... Antes decía que realmente hay un periodo en el que difícilmente podemos hablar de jornada laboral. Pero bueno, hay un tiempo a lo largo de la historia, tiempos, generaciones en los que, bueno, pues en fin, pues se trabajaba un día, al día siguiente ni se sabe, al día siguiente tal. Pero bueno, lo cierto es que a partir de aquí lo que se ve, yo creo que es lo que puede resultar más. Entre el año 1840-1850 hay una reducción muy significativa, o sea, de 500, casi nada, o sea, 500 horas. Del 50, de 1850, lo que pasa es que aquí hay una historia que yo no termino de ver, ¿no? Porque aparece 3.600 otra vez la punta. Pero bueno, del año, en todo caso, 1870 a 1995 es donde se produce una constante bajada de la jornada laboral. Por lo tanto, ahí hay una bajada muy, muy, muy significativa de... En realidad, a partir del año 1870 es cuando podemos hablar del tiempo de los trabajadores ocupados, de la población ocupada. El anterior, pues en fin, yo creo que es... Este cuadro está sacado de una publicación reciente de Rafael Bustillo, es un catedrático de Economía Aplicada de Salamanca. Y bueno, estos han elaborado un libro sobre el tiempo de... Y bueno, pues se han metido en este tipo de cuestiones.
en nuestro ámbito nos encontramos con la reducción de las jornadas pactadas durante los últimos años, a partir del año 1980, que es el referente más fiable para nosotros. Pues tenemos, las 2000 eran, decíamos que era la jornada legal, ¿eh? 2000 del año 1980, jornada legal. Sin embargo, hemos dicho que ya en concreto en el metal de Guipúzcoa la jornada era de 1700 y pico, ¿eh? En 1990 baja a 1753, 1995 a 1737, 2723 y 1699. Aquí reitero, en las 1699 no se han tenido en cuenta las 1592 del personal funcionario de las administraciones local, foral y de la comunidad autónoma. Por tanto, de este cuadro resulta que entre el año 1980 y 1990 se reduce la jornada aproximadamente en 247 horas, 247 en una década. De 1980 a 1995 en 16 horas, del 95 al 2000 se reduce en 14 horas y del 2000 al 2003 se reduce en 24 horas. ¿Esto qué nos indica? Que en la década 80-90 hay una reducción muy significativa. Yo creo que la reducción del 80, del periodo 80-90, es consecuencia básicamente de la entrada en vigor de la semana de las 40 horas del año 82. Y eso produce una... coincide con los primeros años de la negociación colectiva y por lo tanto ahí se produce, me da la impresión de que confluyen los dos factores. La modificación legal del 82 y con una negociación colectiva que trata de conseguir reducciones significativas de la reducción de la jornada. Sin embargo, en la década 90-2000 la reducción es de 30 horas. Hay una, en fin, la reducción es bastante más moderada. Y a partir del 2000, en los tres años que llevamos a partir del 2000, en el periodo 2000-2003, sin embargo, nuevamente hay una reducción superior de la jornada laboral, de una media de 24 horas. Esto tiene que ver, entre otras cosas, por un factor que yo creo que conviene tener en cuenta, y es que en el año 1994, en la Comunidad Autónoma del País Vasco, teníamos una tasa de desempleo del 25%. Por lo tanto, entre el 95 y 2000 hay una, en fin, fundamentalmente desde el mundo sindical y también de los partidos básicamente de la izquierda, pues hay una presión por utilizar la reducción del tiempo de trabajo como mecanismo de reparto del trabajo y de generación de empleos, de generación de empleo mediante el reparto. Por lo tanto, en fin, ahí hay cuestiones, bueno, en fin, eso da sus más y sus menos. Pero lo cierto es que a partir del año 1999-2000 es cuando realmente se empiezan a producir reducciones de jornada más significativas en los últimos 15 años. Como datos también que yo creo que son, en fin, significativos para que lo tengamos en cuenta, del 80 al 3000, por lo tanto 2003, perdón, la reducción de la jornada es de 300 horas y de 500 si tomamos como referencia, es decir, en los últimos 54 años la reducción podía rondar las 500 horas. Por lo tanto, como resumen, yo diría que si estos datos fueran ciertos, que yo creo que desde luego yo sí puedo dar, yo certificaría lo de las 1699, y aquí no están, reitero, los funcionarios públicos, nos encontraríamos con que la jornada laboral media ordinaria en la Comunidad Autónoma del País Vasco, y por lo tanto, conforme a las 1700 horas aproximadamente, el tiempo utilizado por los vascos y las vascas en el trabajo orientado para obtener el salario representaría el 19,41 del tiempo total. 19,41, 20%, por ahí estaría el tiempo de trabajo de los asalariados, asalariadas de este país en el año 2003. Por lo tanto, también, como en este capítulo de conclusiones, estaría que prácticamente en este 20% de jornada ordinaria estaría prácticamente el 83% de la población ocupada de la comunidad autónoma, es decir, 742.700 personas. Por precisar, no se han tenido en cuenta, y reitero, las horas extraordinarias. Por lo tanto, habría que ver
realmente si, en qué medida las horas extraordinarias podían aumentar este porcentaje de tiempo dedicado en el ámbito del País Vasco al trabajo. Jornadas pactadas para los próximos años, ven aquí en la... Para el año 2004, la media de jornadas pactadas supone una reducción del 8,15 horas. Para el 2005, también 8,15 horas. Y para el 2006, 4,9 horas. Por lo tanto, esto nos sitúa en una perspectiva en la que probablemente... Lógicamente, esto hay que tomarlo con toda la reserva, porque prácticamente la negociación colectiva del 2004, hoy estamos... Pues prácticamente el 70% del personal de la comunidad autónoma tiene los convenios colectivos por renovar. Por lo tanto, este es un, diríamos, por lo tanto, hay que tomarlo como un avance. Y lo que vaya a ser del 2005, 2006, son datos que pueden indicar por dónde pueden ir por dónde van las tendencias. Bueno, luego vuelvo al tema de... En las perspectivas y tendencias en la UE, ligera reducción durante los últimos 5 años. Las 35 horas de Francia, en fin, pues tienen su repercusión. En los últimos 5 años Francia reduce 4 horas semanales, Bélgica 2 horas menos, Luxemburgo, Suecia, Reino Unido alrededor de 1 hora menos. Y ahora es cuando, pues bueno, pues como, en fin, todos los días están saliendo datos respecto a, tanto en Francia como en Alemania, que han sido la punta de lanza en la Unión Europea, pues empiezan a plantear una reflexión acerca de la, en fin, los aciertos o desaciertos de la reducción de la jornada, ¿no? En concreto, en Francia ha habido una comisión parlamentaria que ha estado trabajando sobre este tema. Ahí, bueno, cada uno tiene sus, lógicamente puede tener sus sesgos. Hasta han estado valorando el coste, tanto desde el punto de vista económico como en empleos, que ha podido suponer la reducción de la jornada a las 35 horas. Hay una revisión planteada en el Parlamento francés en orden a flexibilizar, en este caso significaría la posibilidad, abrir la posibilidad de que se realicen más horas. Y en Alemania, pues en fin, pues parece que también hay, en fin, han metido el freno. De hecho, durante las últimas semanas están saliendo noticias de que incluso en algunas empresas bien significativas, pues empiezan a aceptar incluso el incremento de la jornada sin que tenga compensación económica, ¿no? De hecho, hoy aparece una noticia que ya no habla de jornada, sino de salarios, de que una empresa muy importante, bueno, la semana pasada en Siemens se aceptó la ampliación de la jornada laboral de 40, hasta las 40 horas. Y hoy he leído una noticia que viene a significar que los trabajadores de una empresa del sector, creo que automovilístico también, aceptan renunciar al incremento salarial para que no se produzca la deslocalización. En nuestro ámbito, yo creo que, hablando de tendencias, decía que en el periodo 80-90 hay una reducción muy significativa. En el 90-2000 hay una ralentización de la reducción de la jornada. Del 2000 se producen reducciones muy significativas. Hay un dato, entre paréntesis, que les quería indicar, y es que en esta reducción no aparece, es decir, en la media que nosotros hemos hallado, no figuran los pactos de que en el ámbito de la comunidad autónoma son, bueno, no es que sean muy numerosos, pero existen, de empresas que tienen incluso una jornada laboral pactada inferior. Por lo tanto, son pactos que no se registran, es decir, no se publican en el boletín oficial, son pactos privados en las empresas. Esto en Gipuzkoa, en concreto, hay bastantes empresas que tienen pactada la jornada de 1.592 con compensación en términos de flexibilidad, ¿eh? Por lo tanto, pues bueno. Pero bueno, de todas formas, yo creo que, y yo con esto terminaría, a mí me parece que las reducciones significativas de la jornada laboral están llegando a una cierta... Yo creo que vamos a entrar en una fase de una cierta estabilización, de estancamiento. Probablemente, bueno, me da la impresión de que, desde luego, desde las administraciones públicas, no creo que la semana de las 35 horas pueda tener unas reducciones que vayan mucho más allá en las próximas décadas. No sé si hablar de muchas décadas, desde luego no en la próxima década.
Y en el sector privado, pues me da la impresión de que la jornada laboral todavía puede haber márgenes en algunos sectores, pero probablemente, en fin, mi pronóstico, si es que pudiera hablar de pronóstico, pues yo pronosticaría que la jornada laboral puede tender a una cierta estabilización en la comunidad autónoma del País Vasco en torno a las 1.625, 1.650 horas de media y que a partir de ahí, pues bueno, en función de las circunstancias de los sectores, de las empresas, pues irán planteando la política de la jornada laboral, pues en función de quizás también de otros factores, como en los que lógicamente la discusión que antes yo señalaba en torno a la flexibilidad, es decir, la distribución anual de la jornada laboral, pues va a ser uno de los temas claves, que es lo que, en fin, en definitiva, las empresas valoran. Bueno, yo creo que ya estoy en los 35 minutos, ¿no? O me he pasado un poco. 35 horas. Sí, sí. Y por lo tanto, bueno, es que ricasco en zuteagatik, eta si hay cualquier cuestión que queráis suscitar, pues bueno, a vuestra disposición, si es, en fin, haré un pequeño esfuerzo en contestaros. Yo creo que nos ha trazado una panorámica grandísima, educativa, y vamos a hacer un planteamiento, pues a ver si hay preguntas, comentarios, sugerencias, podemos hacer un pequeño esfuerzo. Si no hay ninguna. Sí, no entendió. Según los datos, en el 2006 se tendría una jornada de 4,9 horas diarias. Menos. Menos. Estaba hablando de la reducción de. No, en la anterior. Estamos hablando cuando estoy. En el 2004 se produce una reducción de. Decíamos que en el año 2003 la jornada laboral es de 1.699, tal como aparece en la media. La media son 1.699. Por lo tanto, en el 2004 contaríamos con una jornada de 1.690,75. 1.690,75. De acuerdo con, si es que se confirma esta reducción, estamos hablando de una reducción media en 8,15 horas, en relación con la jornada del 2003. En el 2005, si se confirmaran estos datos, si se produjera una reducción del 8,15, pues tendríamos, que la jornada pasaría a ser de 1.682 y algo. Y en el año 2006, pues pasaría a 1.670 y. Sí. Sí, yo por eso antes decía que mi pronóstico va en la línea de considerar que la jornada puede tender a estabilizarse en torno a las 1.650. Pero bueno, pero no deja de ser una estimación de por dónde pueden ir. El tiempo dirá, porque yo creo que lo que es evidente es que la jornada laboral es uno de los parámetros que, bueno, que en la vida de las empresas, pues lógicamente, tiempo de trabajo, salarios, son los dos componentes fundamentales, no los únicos, porque luego está la formación del personal, los medios, bueno, en fin, pero son dos parámetros fundamentales, de modo que, ciertamente, nosotros no estamos solos y por lo tanto nuestras jornadas difícilmente van a ser sustancialmente distintas de las que vayan a resultar en nuestro entorno, salvo que, en fin, pues nosotros fuéramos sustancialmente, es decir, ganáramos en competitividad, en términos absolutamente, pero bueno, yo, en fin, a mí me parece que a lo mejor podemos ser un poco mejorcitos que otros, tendremos que procurarlo, ¿no? Pero otros tampoco están durmiéndose en los laureles. Sí, la forma laboral es un factor importante en todos los niveles. Por cierto, también te has comentado que tenemos desde el 80% de los niños están sin innovar en las familias. ¿Cuál es el factor de aquí, respecto de usar? A mí. ¿Qué es lo principal? No sé.
A mí me parece que... Igual voy a decir una frivolidad, pero en parte porque el hecho de que no haya convenio, de que no se renueve, perdón, porque el hecho de que no se renueve no significa que los convenios dejen de tener vigencia, significa que realmente, bueno, pues a lo mejor no supone, entre comillas, demasiados problemas. Es decir, el hecho de la no renovación, el coste de la no renovación, pues en fin, pues a mí me da la impresión de que puede ser un poco relativo. Bueno, yo soy de la opinión de que en la no renovación, desde luego pierden, y sobre todo pierden los trabajadores. O sea, porque es evidente. Del no acuerdo, quienes pierden casi siempre son los trabajadores. Ahora, en fin, de todas formas, yo soy de la opinión de que realmente el suelo que tenemos en la comunidad autónoma, aunque hay sectores y sectores, pero en los grandes sectores, el suelo, el punto de partida, siempre de cada negociación, pues es un punto de partida que, en fin, gracias, lógicamente, a todo al trabajo que se ha hecho durante estos últimos años, es un suelo que permite a la población trabajadora de este país unas condiciones que siempre son mejorables, pero que, en fin, que yo creo que no son nada impresentables. Por tanto, esto a mí me parece que, bueno, esto es un dato objetivo. Yo estoy en condiciones de sostenerlo en cualquier... A continuación diré, todo es susceptible de mejorarlo, pero el punto de partida es un punto de partida que ciertamente... Bueno, por tanto, a partir de por qué no se renuevan, por qué hay mayores dificultades que en otros momentos. Pues no sé, a mí me parece que primero, habría un factor que está incidiendo en este tema, y es que por parte de alguna representación de los trabajadores se entendería que el modelo de negociación colectiva que ha estado funcionando hasta hace 3-4 años, pues debe de ser objeto de revisión. Porque la negociación colectiva que se estaba haciendo hasta los años 99-2000, pues no permitiría abordar otros problemas. Por lo tanto, ahí se está planteando una discusión. Esa discusión está afectando a la negociación, en concreto a la negociación de los convenios sectoriales. Pero, en fin, yo de todas formas creo que, a pesar de... Bueno, y este es, efectivamente está siendo un tema de... Bueno, que es objeto de preocupación, el hecho de, en fin, de qué pasa, ¿no?, con la negociación colectiva de nuestro país. Pero bueno, yo de todas formas también a veces digo que ciertamente en los medios de comunicación, se ocupan sobre todo, y yo no es un reproche a los medios, o sea que, porque es lógico que sea así, es decir, se ocupan de lo que constituye, entre comillas, el factor de anormalidad en la vida de las relaciones laborales de este país. Pero bueno, yo en todo caso también suelo recordar a veces que, bueno, que junto a esa anormalidad que, bueno, que yo creo que en tanto en cuanto se mantenga en los estrictos términos, diríamos, de lo que son las reglas de juego, pues a mí me parece que no debe de ser tan preocupante. El problema puede ser, primero, que, en fin, que esa normalidad se manifiesta fuera de las reglas de juego, y sobre todo esa normalidad nos pueda colocar ante situaciones irreversibles, que yo creo que, en fin, que yo creo que ahí es donde yo desde luego creo que debiéramos de ser tremendamente cuidadosos. Es decir, no provocar situaciones irreversibles. Situaciones irreversibles, digo, en términos de, en fin, de empleo, tal, 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 porque ahí sí que perdemos todos. Desde luego empiezan perdiendo los más directamente afectados, pero también el conjunto del país, porque, en fin, yo creo que al final, cuando el número de desempleados empieza a incrementarse, pues en fin, eso termina siendo un problema de todos, no solamente de los afectados personalmente. La reducción de la forma laboral que pretendía un poco el crear más puestos de trabajo, ¿no? ¿Eso es así o no? Bueno, esa es una cuestión que yo creo que, de la misma manera que en el Estado francés, pues bueno, pues por lo menos se ha abordado esa discusión. Lo que pasa es que no se ponen de acuerdo. En Francia, en el Parlamento, no se ponen de acuerdo en qué medida ha habido una contribución a la creación de empleo o realmente ha provocado lo contrario, porque yo he oído, en fin, posiciones
de quienes en estos momentos están en el poder en Francia, que dicen que, lejos de contribuir a la creación de empleo, lo que ha provocado es pérdida, ¿no? Mientras los que estuvieron protagonizando la modificación legal de las 35 horas, pues sostienen lo contrario. Bueno, en nuestro ámbito, yo creo que lamentablemente en nuestro ámbito no creo que exista ningún estudio riguroso que haya abordado este tema. Y yo creo que no estaría mal decir, bueno, a ver, realmente las reducciones de jornada que se han producido durante, por ejemplo, durante los últimos 10 años, ¿ha tenido algún tipo de contribución en orden a la creación de puestos de trabajo? Hombre, yo en alguna ocasión y en un foro empresarial, en concreto fue con ocasión de la Asamblea de Empresarios de Vizcaya, de CEBEC, entre paréntesis, pues bueno, o entre tal, pues llegué a decir, hombre, algo habrá contribuido, algo, yo creo que algo sí. Ahora, yo no tengo números, no tengo cifras. Ahora, alguna contribución ha podido tener. Desde la representación empresarial inmediatamente se me dijo, oye, en fin, eso no te admitimos ni a los efectos dialécticos, porque, en fin, porque aquí cada uno pues está donde está, y bueno, yo admito que legítimamente pues no se quiera ni siquiera admitir como principio que el reparto, porque esa es una discusión que está, y que el reparto genere empleo, ¿no? O sea, porque quienes sostienen desde el punto de vista económico dicen, oye, que en fin, que no, que esas no, que esas cuentas no salen, ¿eh? Que aquí o seguimos creciendo desde el punto de vista económico, y por lo tanto la creación de empleo se hace, en fin, creando empresas, creciendo desde el punto de vista económico, y por lo tanto el PIB es el que manda, ¿eh? Porque todo lo demás son esas historias de reparto y tal, no. Pero bueno, pero hay diferentes, afortunadamente, pues bueno, pues estamos en un país plural, cada uno puede defender sus posiciones con. El tema es que yo creo que lo que se echa de menos en ocasiones es que, aparte de defender, lógicamente, cada uno sus posiciones filosóficas con absoluta legitimidad, que se produzca un contraste, pero bueno, en términos de objetivación, de decir, oye, vamos a objetivar, decir, bueno, porque bueno, y con toda la honestidad del mundo, decir, oye, bueno, realmente, ¿qué estamos haciendo, no? Y de lo que estamos haciendo, ¿qué resulta? O sea, ¿resulta realmente que sí o que no? ¿Y cuánto? Y bueno, lo que pasa es que aquí, a veces, pues parece que nos va más eso de discutir de los grandes principios y no entrar en lo que podría ser también en ocasiones bastante, bastante interesante para los ciudadanos. Creo que es una cuestión importante, y además tenemos la suerte de tener en nosotros a Mircea Bruna, y yo creo que incluso ha participado en alguna comisión que ha hecho estudios a nivel del Estado francés sobre este tema, así que quizá luego podemos plantear de nuevo la misma cuestión. Yo creo que sí, seguramente hay elementos como para dar una parte de la respuesta. Sí. Yo tengo una. Con esas concretas, no es nada filosófica. No me ha quedado claro un dato que has dado. Has dicho que el tiempo de trabajo asalariado en el 2003 es de un casi 20%, 19,41%. Y que este trabajo, que esto hace referencia al 83% de la población ocupada asalariada. Lo que no me ha quedado claro es si este 20% es en relación a la carga laboral de trabajo, o sea, teniendo en cuenta el trabajo remunerado y no remunerado, o solo es remunerado, y dónde queda el 80% restante. Si es que lo hace el 20% que no está dentro de estos asalariados, o... No, aquí estamos hablando de las 896.300 personas, es la parte de la población ocupada. Aquí, para entendernos, en fin, estos datos básicamente resultan de las altas en la Seguridad Social. Lo que no me ha quedado claro es el otro dato, el 20%, aquí tenemos la totalidad del trabajo asalariado, o sea, de los trabajadores asalariados, es del 79,8%. O sea, esos son los asalariados, no hay más asalariados, o sea, de los que viven de una... Es decir, los que todos los meses, o cuando las empresas no tienen dificultades, cobran a través de una nómina. Por lo tanto, esos son los asalariados. Luego, dentro de este grupo están
Pues bueno, pues cuando estamos hablando de los empleadores, estamos hablando de propiamente de lo que son los empresarios, o sea, los... Pero creo que no lo explica bien. A ver. Al designar, ha dicho que el tiempo de trabajo, sí. De los salarios, el tiempo, no el número de salarios, el tiempo, era 19,40. Es de estos. De estos, de los asalariados más los cooperativistas. Pero esos trabajan 19,41, sí, sí. ¿Y el resto dónde quedan? El resto están los empleadores, que yo no sé cuánto tiempo dedican, los autónomos, que probablemente desde luego no están en el 20%, sino que dedican mucho más tiempo al trabajo. Y los otros, que no sé, como no están identificados. Aquí está básicamente el colectivo de autónomos y empleadores sobre los que, desde luego, nosotros no disponemos de información. Por lo tanto, en todo caso, yo desde luego creo que por intuición, desde luego no están en el 20%, probablemente pueden estar más en torno al 25% que al 20%, los autónomos. Simplemente digo porque, en fin, por lo que yo veo. ¿Quiénes son los autónomos? Pues, por ejemplo, los que, en fin, los albañiles, estos que se cabreaban tanto con la huelga de la construcción, que querían trabajar y que, en fin, que decían que no podían. Pues bueno, pues por ejemplo estos. Albañiles, caldereros, en fin, fontaneros, electricistas. O los, en fin, las tiendas, las pequeñas tiendas de que, en fin, que figuran, ¿no? Por lo tanto, para que quede claro, es decir, cuando estamos hablando del 20, cuando yo estoy hablando de en torno al 20, 20 19-20, estamos hablando de aquellas jornadas que nosotros tenemos registradas, ¿eh? Es decir, jornadas registradas a través de los convenios colectivos que figuran en nuestro, es decir, que son datos que se obtienen a través de la, a través del boletín oficial, que es donde se publican los entonces, ¿de dónde sacamos nosotros este dato? Cada convenio colectivo establece el ámbito de aplicación. Dentro de ese ámbito de aplicación, nosotros, a través de la CNA, vamos, del dato de identificación de la Seguridad Social, nosotros vamos identificando, tenemos el número de trabajadores que a los que se les aplica cada convenio colectivo. Y, por lo tanto, de ahí es donde, pues bueno, pues se saca también, a su vez, el número de asalariados en total y la... y lo que resulta de jornada laboral para estos. Y meto lo de cooperativistas, bueno, nosotros estamos metiendo a los cooperativistas porque los cooperativistas, como saben, tienen una parte, además de trabajadores, que no son socios trabajadores, sino que son trabajadores por cuenta ajena. De modo que la jornada laboral de los cooperativistas o de los trabajadores de las cooperativas, como regla general, es la jornada en concreto del sector industrial, pues pueden ser en Guipúzcoa, pues Fagor, tal, o Iriza, pues bueno, pues normalmente la jornada es del metal de Guipúzcoa. Por tanto, les metemos dentro de los, a los efectos de, pues dentro de los variados. Por tanto, conclusión, pues en nuestra estimación, pues aproximadamente un 83% de la población ocupada de la Comunidad Autónoma del País Vasco tendría una jornada ordinaria que está en torno al 20%. De reducción de jornada, la verdad es que explica bastante poco de lo que es la actualidad, ¿no? Porque se explica el 20%. No, estamos explicando el 83%. De la gente que trabaja, pero no del tiempo que trabaja. Y el tiempo que trabaja, pues estoy diciendo que el tiempo que trabaja es una media de 1.699 horas. Ya, pero del tiempo total que se trabaja, explica poco. No, es que ese es el tiempo que trabajan. Pero es un 20% del tiempo total que se trabaja. No. O yo me explico mal. No se puede quizás aclarar algo. Sí, el dato, nosotros sacamos el dato siguiente. Lógicamente, bueno, es una simple regla de tres. El año son 365 por 24 horas. 8.000, me parece que son 8.700. Por lo tanto, es una simple regla de tres. 1.700 por y entre 100. Y sale 19,41. Yo tenía un pequeño.
pequeño comentario. A mí al principio me llamó la atención el hecho de que los sábados, 40% de los ocupados trabajan los sábados. Pero bueno, creo que está haciendo una pequeña reflexión y efectivamente yo no dispongo de datos a la comunidad autónoma de Euskadi, pero bueno, parece bastante lógico que teniendo en cuenta que los comercios están abiertos los sábados. La hostelería, por supuesto, transportes, parte de transportes, el transporte personal, etcétera, todo el personal sanitario, actividades culturales, deportivas, etcétera, parte importante del personal sanitario y tal y cual, pues, teniendo en cuenta que hoy en día el 60% del empleo nuestro también está en el sector de servicios, bueno, creo que no es una cifra que así llama la atención un poquito, pero no, pensándolo, no parece que esté. Quiere decir que hay muchísima gente que trabaja en los sábados. Pero una cuestión, ya sé que es una, seguramente no es una cuestión modificable, pero ¿qué impresión se tiene, por ejemplo, de la cantidad de horas extraordinarias que se pueden realizar? Sé que seguramente no está registrado, pero bueno, como... Hombre... Este es un tema muy controvertido. En el año 1999, creo que es el 99, se firma un acuerdo interconfederal, el último de la comunidad autónoma, en torno al empleo, y dentro de ese acuerdo es un acuerdo interconfederal firmado por Confebasque y las cuatro organizaciones sindicales, donde se establecía una cláusula en virtud del cual se comprometían a que las horas extraordinarias solamente se realizaran en supuestos de fuerza mayor o cuando, en fin, las circunstancias hacían imposible la contratación de trabajadores para prestar ese servicio. Y con la condición de que también su compensación se realizara siempre mediante descanso. Pero también aparecía la... esta compensación no se pudiera llevar a cabo, ¿no? Bueno, por lo tanto, ¿qué ha pasado con la aplicación? Pues esa es otra nebulosa. Y bueno, yo creo que esto es lo que, bueno, antes yo decía que, en fin, verdaderamente se echa de menos. O sea, yo, en fin, a veces además ya les he dicho a las organizaciones sindicales y empresariales, a ver si os sentáis algún día y hacéis una evaluación de, por ejemplo, ¿qué pasa con los pactos que hacéis? No estaría mal, ¿verdad? Joder, pues bueno, en esta vida lo lógico es que, bueno, cuando pactemos una vez, luego al tiempo vamos a hacer una evaluación de qué hemos hecho, qué ha resultado de todo esto, ¿no? Mi impresión es que, por supuesto, se siguen realizando horas extraordinarias. Probablemente, en algunos casos, la reducción de la jornada se está compensando, es decir, no se ha reducido la jornada efectiva, sino que las reducciones se compensan mediante más horas extraordinarias. Pero está el dato. Y bueno, y yo, en fin, como no tengo datos, pues bueno, pues a lo mejor no es bueno hablar sin datos. Y tampoco quisiera dar la impresión de, pero en esto de las horas extraordinarias, aunque me da la impresión de que cada vez la transparencia ha tendido a ser mayor, pues en fin, me da la impresión de que también sigue existiendo la picaresca. Y esa picaresca ya sabéis en qué consiste. Es decir, que las horas extraordinarias no solamente no se compensan, sino que tampoco se retribuyen por los canales ordinarios, sino que por otros. Y me parece que algunos ya me entenderéis. Bueno, en el bucático de hoy vamos a acabar aquí porque ya tiene la mirada de la función de tiempo prácticamente. Entonces, si os parece, vamos a tomar ahora 20 minutos de descanso para tomar un café y a las 11 en punto empezamos con el profesor Tunal. A las 11 en punto.